aves marinas por doquier. Bueno, vamos a ver lo que le sucede a este pingüino que, claro, se encuentra desorientado, pero finalmente fue rescatado. Estamos hablando de Chile, ¿no? Chilenos que rescatan a un pingüino de Humboldt desorientado en el norte de allí. Este pingüino perdido, fue rescatado por miembros del organismo pesquero Serna Pesca de Chile, allí en Chañaral, una pequeña ciudad costera y comuna de la región Atacama de Chile, la semana pasada. Al principio lo habían visto turistas que decían que parecía desorientado y en malas condiciones. Al parecer, las corrientes marinas sacaron al pingüino de su hábitat. Cuando se encontró al pingüino débil, se lo llevó a la clínica veterinaria del municipio, allí de Caldera, donde fue atendido. Luego, miembros de Serna Pesca llevaron al pingüino al Parque Nacional Pan de Azúcar para su liberación. Esta zona fue elegida para liberar a dicho pingüino porque la isla que estaba enfrente es el área reproductiva más cercana que tenemos de la zona donde se encontró este pingüino y es un área donde hay una gran cantidad de estos mismos. Así lo dijo Atacama, responsable del salvamento del Servicio Nacional de Pesca, Eric Burgos. Los pingüinos de Humboldt se consideran una especie vulnerable que han sufrido fluctuaciones extremas en el tamaño de la población. Se encuentran en estado salvaje en la costa de Chile y Perú y tienen una esperanza de vida de 15 a 20 años. Según los investigadores, se estima que quedan en libertad entre 2.500 y 9.999 pingüinos de Humboldt individuales maduros.